Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Soy Tito Lel y estamos en otro directo de Isaac, The Binding of Isaac Repentance. Vamos a empezar, como es costumbre, con la Daily Run. Otra vez con... Ok. Viene bastante complicada la de Iron. No sé, me dieron ítems raros. Veo la perla y tengo a la vez. ¡Ay! Quedó la habitación llena de. ¿Cómo es? De bombas. Tengo todos ítems malos. No sé cuánto puede llegar a durar. Voy a tratar de durar bastante. Lo que sí, tengo que ir bastante rápido porque la Daily Run es como una carrerita. Si pudiese reventar las vasijas de ahí con la araña. No quiso. Y tengo Curse of Labyrinth. No. La maldición que no te deja ver lo que llevas. No te deja ver el piso. ¡No! ¡No! What the fuck? Cruzó por la diagonal la araña. Medio corazón, bien. Está la pastilla que era mala. Cruzo rápido. Pam, pam, pam. Gracias. A salir el cosmos. Siempre me olvido porque te, como tengo en la pantalla ahí, en modo ventana, queda el mouse puesto en la pantalla. Ay, me tepearon de nuevo. Ya está complicado. Cada vez que recibo daño me tepean. Para empezar, no me gustan los ítems que tengo. Puedo volver si. Sí. No sé si hay habitación del tesoro, no sé si hay tienda. La Seed es una Seed super secreta que no está. Me calculo con el amigo Loki. No, no es Loki. Ah, muerto. Maldad, rango y un poquito más de velocidad de disparo. Su corazón negro sería el tema de maldad. Voy a ver arriba. Bien. Ok. Creo que si hay tiendas. Más que nada. Ay, no, no hay nada acá. ¿Minifreeze? ¿Se tildó todo? Ok. ¿Se acomodó? Se fue el audio del juego por alguna extraña razón que desconozco. Voy a bajar un poco la música, está súper fuerte. No tiene música. Se fue la música del juego. Se me rompió la Daily Run. Vamos a ver que tenemos llaves. Ahí está la tienda, mira. Se fue la música. Ahí volvió la musiquita, no sé qué pasó que se rompió la musiquita del juego. Tenemos el Mr. Me. Me voy a llevar este, es bastante bueno. Puedo llevar mi ítem gratis. Por ejemplo, la carta esta. No quiso, bueno. Ahí volvió la musiquita. Y ahora la salida estaba por acá abajo, me parece, si no me equivoco. La verdad que no. Ah, sí, acá está. Y me voy del piso así como estoy.
Así podemos cuidar el pacto con el demonio. Y esta sala tiene botones, pero tiene una caja que no entiendo para qué tiene la caja si tiene botones. No puedo abrir los dos. Voy a intentar ahí. ¿Qué pasa si piso? Ok, eso pasa. ¿Y si piso este? Ay, no, no. Usted no aprende más, ¿verdad, señor Titán? A reventar acá las vasijas y un par de arañas. Que me da miedo dispararles porque tengo el cerebro ese podrido. El cerebro podrido de Bob y me puede llegar a pegar el cerebro. Me da miedo. O sea, como explota, me puede explotar en la cara y me puede llegar a pegar y a soltar todas las bombitas locas que suelto cuando me pegan. Y ya perdí el pacto. Podría entrar de abajo. A ver, vamos a entrar. ¿Qué hay? Nada. Debe de salir de acá sin recibir daño. Bien. Lo bueno que tengo el Mr. Me y me sirve para robar un ítem en la tienda y después el resto lo puedo comprar si es que consigo moneda suficiente. El cerebro es muy peligroso. Nada por ahí. Me gustaría que te baje un poco a ver si sale ahí. Para abajo, para abajo, para. Ahí en el centro, el centro, el centro, el centro, el centro. Perfecto. No, arriba no. Ahí, perfecto. Hay que reviente y a ver si sale la habitación secreta. ¿Viste? Perfecto. Encontrar la habitación secreta fácil. Reventamos el tipito este, un par de monedas. Me quedé sin bombas. A ver si encuentro acá más moneditas. Nada, por acá reventaría el otro, el resto. Ahora tengo 46% de, con chance de que me salga la sala demoníaca para hacer negocios con Satán. Si hay gente que le gusta el cerebro de Bob y está bien, y hay gente que no le gusta y también está bien. Eso varía mucho de qué lleves. O sea, por ejemplo, a mí me gusta a veces, depende. Si me falta daño, me gusta llevarlo porque te puedes llegar a asegurar matar bichos. Pero para un desafío donde tenés que ir corriendo es como bastante peligroso. Un par de troll bombs. Bueno, lo quería matar acá. Vengan para acá. Quiero ver si los puedo hacer explotar acá con el cerebro de Bob. Va a ser que no. Que encerrar ahí abajo. No tengo que esperar que reaparezca el cerebro y reventarlos ahí abajo. No, no llegó. ¿Hay otro? Voy a la tienda, a ver qué hay en la tienda. ¿Este tiene un disparo más? 5 lágrimas dispara. Bueno, puedo llevarme esto. Son cargas. No es nada del otro mundo tampoco. Y está 7 monedas. Son baterías. Puedo robar el resto de la tienda, eso sí. Una carta de Lovers, reusar, me curo. Otra batería, me llevo la bolsita, por ejemplo. Falló, puede fallar. Ayer gané el daily, ayer gané el daily, no, ayer lo perdí, me parece. No me acuerdo. Igual cuando lo pierdo, suelo salir. Suelo poner otra más para que no quede tan corto. O sea, ya me pasó un par de veces que me quedaba corto lo que es el daily, entonces tuve que poner. Voy a juntar el compro el corazón. Termino poniendo jugando otra. O sea, básicamente la misma partida, pero de nuevo. En la que trato de hacerlo un poquito mejor porque queda muy corto. Queda corto y yo no sé si la gente llega a ver alguna sinergia o algo interesante, entonces trato de hacer otra.
Y porque también es medio decepcionante agarrar y ver un coso de 3 minutos. O sea, ver 4 minutos en los que los 4 minutos, los primeros 2 minutos de presentación. Y el otro 3 minutos es una partida común y corriente donde morís en la primera sala o la segunda sala. ¿Qué puede pasar? O sea, es normal, ¿no? Pero es como medio triste. Entonces mejor agarro y hago otra y así todos contentos. Un video un poquito más largo, podemos ver un par de sinergias y puedo practicar un poco más con el personaje, que en el caso del otro día era Forgotten, que Forgotten no lo tengo. Speeddown, bueno. Voy a llevar activable de este, si voy con cuidado y esquivo las balas. Va a ser fácil porque tengo las caquitas acá interviniendo en el camino, que me pueden llegar a proteger. Si no le pego, se va contento y me deja el activable. Y si no me pega también. Es como, bueno, no pude con vos, bueno, podés conmigo. Chao. Adiós, Master, y se va. Chao, ahí se va. Se transformó. Ah, claro, pero ya tengo activable. Claro, ya tengo activable. Tendría que dejar el Mr. Me. El Mr. Me me da la posibilidad de comprar ítems gratis en cada tienda. Y esto me da daño. Dame llevar al Mr. Me. No sé para qué. Bueno, una pelea ganada sin hacer nada. Es que el Mr. Me me sirve los primeros pisos. Tengo el tick. El tick se saca nomás con la cerilla, digamos. El fósforo. Oh, no lo vi. Bueno. Y acá vemos. No, 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 no. Bueno, hay gente que no entiende. Este ítem de acá es el Smelter. Que lo que hace es quemar el trinket. O sea, quema el trinket y lo comes. Te queda permanente. Y ese ítem es bastante molesto, el trinket. Aunque creo que le saca la vida a los jefes. Le baja vida a los jefes también. Me voy a comer. Vamos a robar el smelter y vamos a comer el trinket. Bueno, no, no nos dejó. Vamos a comprar esto a ver si sale pila. No sale pila. Por entrar acá a ver si hay pacto. Con algo interesante. No, nada interesante. Pacto ya tengo igual. ¿En serio me tocaron? Que me están tocando en todas las salas. Y este dispara bastante rápido ahora que lo veo. Están como bastante desincronizados y disparan muy rápido. Uno menos. Y son muy, a ver cómo decirlo. Si yo me empiezo a mover antes para la derecha, por decir, disparan y disparan justo donde yo voy a estar parado, no disparan donde yo estoy, donde estaba. Como que predicen a dónde vas a ir. Lo que lo hace un bicho bastante peligroso. Más peligroso cuando hay muchos. Sabes como que van prediciendo dónde te vas a parar. Y vamos a hacer una habitación más. La verdad que sí, son bastante tramposos. No sé si es un bot. Por ahí un bot de predicción, diría yo. No hay un bot, pero sí Predict bot. Bueno. O sea, porque la aimbot te dispara justo cuando vos estás parado en el momento. ¿Ves con este? El trinket de Smelter. Te comes el trinket y aparece allá en la lista de ítems que ya tengo consumidos. Entonces ahora puedo llevar otro trinket, por ejemplo. Y creo que no voy a explorar nada más. Esta habitación, perfecto. Me ahorró un problema. Me voy al jefe directamente. Lo que sí puedo ver acá abajo es la habitación secreta, por ejemplo. No. Y bueno, el honguito que me va variando las estadísticas random de todos los hongos. Veremos vuelo. La opción de vuelo siempre es buena. No, tiene habitación de Satán. Uy, sigue abierta, mira.
Qué pesado con la Astral Bomb. Creo que no me llevo ninguno de los dos, voy así como estoy. Voy a ver porque el trinket ese también es bastante bueno, el ítem. Es bastante bueno. Quedó algo más por ahí para juntar que no pudiese juntar antes, sí. Ahora puedo volar. O sea, vuelo es una cosa que siempre tenés que buscar o tratar de conseguir. O sea, te sirve para esquivar más fácil, para atacar más fácil, para esconderte de los enemigos. Me voy a dejar el trinket ese nomás por la opción de vuelo. Me parece mucho más útil ahora, a este momento. Igual con el otro sacaba cosas gratis. Inactivable, digo, no hay trinket. ¿Y estos? Me tocaron. ¿Puedes creer que me tocaron? Como si no me pudiesen tocar, era chiquita la sala. O sea, es como... ¿Qué es lo que me tepea? Ah, claro, la perla que me hace atacar también me va tepeando cada vez que me pegan. El ermitaño, vamos, el ermitaño. Piggy Bank, lo podría robar, pero es que ya no tengo el ítem que tenía antes. A cambio llevo vuelo. Y la verdad que prefiero vuelo. Ok, mi misión activable es un dash. Habitación secreta, ¿me puedo meter? Sí. Voy a meter. Bueno, tres corazones de alma, perfecto. Y es la muy secreta, me parece. Porque hay un ángel. Ya fue, me voy así. Voy a abrir mi paso con bombas porque no tengo ganas de andar peleando con bichos que no puedo matar. La verdad que paso de pelear con bichos que no puedo matar. Si tengo... Ah, me quedó una bomba. Bueno, pensé que tenía más bombas. Vi mal. Estaba viendo las llaves, me parece. Tengo 12 llaves. Si pudiese conseguir las cartas de cambiar bombas por llaves, sería un poquito mejor, quizás. Y esto... Runa negra, bien. Creo que puedo parar acá sin que me toquen. Esperar que me cargue este ítem y dispararlo. Esperarme acá de nuevo. A modo defensivo. Esperar que me cargue. Está muy cerca. ¡Ah! ¿En serio me tocó? ¡Qué mentira! Eso, que los maten. Muéranse, muéranse. Acá usamos el activable. Listo, easy. Ay, no sabía que me iba a tocar. Tercero no me quedaba estancado ahí. Me parecía que estaba mal posicionado. Me cuesta un montón esconderme en una piedrita. Por el tema de que tienes que ver bien la sombra del personaje y toda la historia ahí. Como medio complicado. Por lo menos para mí es medio complicado. Y este jefe que se va partiendo en pedazos también es bastante... complicado, porque va explotando y me puede llegar a pegar y después desencadena una ola de explosiones que vaya a saber cómo las paras. No, casi me tocan. Se va a seguir prediciendo dónde se van a mover y toda la historia ahí. Lo toqué, ay, oh, no. Ya había terminado la sala. Ay. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? Vamos de nuevo a matar ese. Lo bueno es que no perdí el pacto. Es que ni siquiera tengo pacto. Que voy a perder una... Hay que tener pacto para perderlo antes. Bien. Toma, esqueletito. 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 Y la runa negra no sé dónde usarla porque no la puedo usar para consumir las cosas ítem del jefe, por ejemplo. Rápido, rápido, dispara. Tarda un montón en disparar el ítem ese.
esto sí, lo tienes que cargar por lo que es un poco molesto, o sea, estar apretándolo cada tanto. El CD del vitro tarda un poco en tirarse. Y acá hacemos así. Y así. Listo. No tengo monedas para comprar. ¿Puedo consumir las cosas de acá, sí? No, no puedo consumir. ¿What? ¿Qué había? ¿Qué consumí? Ah, no consumí nada. Usé re mal la runa. Bueno, no importa. Vamos de nuevo. La pelea contra el jefe. Bueno, ahora tenemos las bombas que nos van a ayudar un poco. ¿Qué son las bombas de la pelea anterior? Tente que me te destransporten. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, esta habitación. ¿Y cómo? Ay, me van disparando ahí. ¿Cómo yo qué hago con estos bichos? ¿What? ¿Ok? ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿What? O sea, el bicho te va disparando solo y va orbitando alrededor tuyo y te van disparando y yo no puedo disparar, tengo que cargar el disparo. Y esquivar no se puede esquivar, me parece. No sé cómo esquivarlo. Acá estamos de nuevo, amigo. Vine por más. Ya no te va a salvar nadie, ¿eh? ¡No! Ahora sí, la tercera vencida, ¿eh? Tres peleas contra el jefe, ¿eh? Guarda. Uy, esas cosas salen volando, me da un peligro. Perfecto, más daño. El pentagrama, dama ya. Wow, bastante bien, ya voy 22 minutos, así que por mí perfecto, mira. Está lleno de bombas, esa habitación quedó plagada de bombas. Voy a pensar un poquito, una zona segura, por ejemplo esta. Matamos ahí. Esta zona de acá es segura. Acá, la mancha esta. Le tengo que ir hasta el botón. Ahora, por ejemplo. Después de toda la rotación de cosas, de disparos de los bichos. Este me absorbe, no va a hacer mucho daño ni nada, no me hace nada en realidad. Tengo que matar al del centro acá, al negrito. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí tengo que matar a los negritos. ¡Ah! Te hace más complicado. Ah, no le afecta, mira. Bueno, me devolvió para atrás. Ahí usé la inmunidad que te me da el caballo para cruzar porque si no me moría, me parece. Vamos a reventar acá que me dan monedas. Quizás pueda comprar algo. Aunque no tengo pensado cruzar por la tienda. Vení para acá, bicho. Aparece de frente. Aparece de frente. Aquí aparece enfrente mío. Aparece enfrente. No, no aparece enfrente. ¡Uy! ¡Ay! Está peligrosa la cosa. Chao, crucé. Mamá. Mamá, wow. Mamá, mamá, toma, mamá. Toma, mamá, toma, toma, toma. Tengo un montón de llaves. Vamos a reventar acá, no tengo bombas. Cuatro monedas, no puedo comprar nada. Toma, mamá, toma. Tengo vuelo y tengo. Problema acá con los corazones. Las máscaras que me van siguiendo. Así por ejemplo. Ay, no llegó, no llegó. Ahí está acá. Ay, qué peligro. Que lo quiere atacar. Como no tengo un orbital, me voy de cabeza, me meto de cabeza ahí donde están los enemigos. No llega. Está más al medio. Ay, no, ya está. No, ni siquiera así. Tema Vision.
Que tengo que limpiar la sala así así para ir al jefe que está al lado. Muéranse de una vez, muéranse. ¡Ah! ¡No, no! ¿Qué es esto? A ver. Roble Scar, ¿qué hace? Los muros se vuelven más duros cada vez. No sé qué más decía. No sé qué hace la carta. Oh, toqué el corazón con la sangre, no sabía eso. Eso sí es nuevo. Qué peligro que me este bicho. Perfecto, ahí sí. Corazón, me lo llevo. Me sirve, me sirve. Lo maté. Otro corazón para acá y otro corazón para acá, si es que puedo. Y un par de píldoras. Espero que sean buenas. Aumento de vida. Bueno. Aumento de vida, no, menos rango. Listo. Más rango, bueno, el rango. No me fijé cuánto me quitó. Tengo de Magician y tengo esta que me da inmunidad por un tiempo. Voy a llevar esta. Pase inmune. Depth 2. Feels like I'm walking in sunshine. Se siente como si estuviese caminando dentro de un arco iris. Básicamente, no traducido. Empecé a disparar más de 5 lágrimas recién, no, nada que ver. Feel like welcome sunshine. Estaba re loco con la pastilla, la Isaac. Se siente como si estuviese caminando en un arcoíris. Cartita del emperador, perfecto, y esta es de parálisis. Bueno, no me afecta acá. El emperador es que no puedo llevar las dos. El emperador voy a llegar solo, así que por ahora voy con esto. Bien, le pegó. Perfecto. Con un poquito de cuidado. Lo que sí me haría falta serían más bombas. Voy recolectando de a poco las bombas. Mete pio, mete pio, mete pio. Esa es por la perla que tengo. Voy a poner otra bomba ahí. La puse mal la primera. Esta te puede sacar de eso. Infested y aumento de rango. Perfecto. Y para salir, salgo así. Podría usar la pastilla para salir. Ah, no me fijé que no tenía puerta esta habitación. Tendría que haber visto la otra vez que estuve adentro. Vamos para la izquierda, a ver qué encontramos. Bien. Va a ser complicado acá. Como si me abrí. No. Tengo la cajita al lado. Ahí está, perfecto. Easy, muy fácil. Qué un gusano. Qué un gusano. Bien, poquito a poco se va aprendiendo. Y vamos mejorando. Perfecto, para abajo. Cofre, sí, tengo bastante para el cofrecito de la tienda. Bueno, me llevo el corazón, no me puedo llevar mucho más tampoco. Estación secreta, a ver si puedo matar a este para que no se resete la sala. Que si me salgo ahora se resetea. Ok, no sé qué hace este compañero. Doble tap glitch.
Bien. Esta habitación debería de ser fácil. No tiene muchas complicaciones esta habitación. ¿Habitación súper secreta por acá? Un poquito de vida por acá y tenemos una caquita negra. Y llegamos al pie de mamá, ya está. Okay. Por alguna razón no se activó el... Sí, es como que se movía el sonido del juego. Para ratos. No. Bueno, me rinde. La verdad que me rinde. Si me pega mamá. No, me tepió, no, no, no me di cuenta de eso, no, me tepió. Otra vez la pelea. Tengo que esquivar sí o sí ahora. No, yo sé que me tepé, loca. ¿Qué te pasa, loca? ¿Se cree que me puede tepear así porque sí? Isaac. Da mucho miedo la bomba que tiro. Aparte de eso. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya completamos. Era cortito, me parecía que estaba ya en el final. Tengo que ir. Oh, completamos el desafío, vamos a juntar ítem por el tema de... A ver qué rango salimos. Y... A ver, ¿esto qué es? Un Legendary Soul. Lo podría probar, pero me da un poquito de miedo probar cosas que no conozco. Mejor me completo y me voy. Mejor completo y me voy. Antes de hacer cualquier cosa. Mejor completo y me voy con el desafío completo, ¿no? Ya sé que eso me mate o que me... No sé, que me haga algo raro. Mira, por completar stage bonus, o sea, por llegar, te dan 10.000. Por explorar, que no exploré mucho porque dejé la mitad de las habitaciones, 5.837. Swatch, Schwach. Schwach bonus, que es el bonus por ser muy de Schwach. 450. Damage penalty, 23-23, bastante bien porque es un número bastante parejito. El tiempo, bueno, me quedó 22.54. Eso te descuenta puntos. Y en total va de 11.000. 11.642. Tiempo nivel 6, o sea, pésimo. O sea, pésimo como ninguno. Supongo que la gente se hacía daño y aparecía directamente en el jefe. No sé cómo hacían para llegar rápido. Acá está el... El ranking de todos. Y bueno, esa fue la partida diaria de Isaac. Espero que les haya gustado, qué sé yo.